Sinceramente, hay veces que me paso muchísimo más tiempo buscando qué ver en el amplio catálogo que tienen las plataformas de streaming que mirando la propia película. Es más, hay veces que ni siquiera logro elegir nada. Y es que sí, actualmente el mundo está tan globalizado, el contenido está tan democratizado que tenemos todas las plataformas de streaming a nuestro alcance, incluso las piratas. Y bueno, podemos encontrar películas de superhéroes, de drama, de comedia, de acción, pero ahora el dilema es diferente: decidir qué vamos a ver. Podemos pasarnos horas de horas scrolleando en el catálogo de Netflix, de Amazon Prime, de HBO y no decidirnos, no nos convence el tráiler que estamos viendo o la imagen, no sabemos si vamos a desperdiciar 2 horas hasta 3 horas de nuestra vida viendo una película que quizás sea muy mala, que nos aburra, y eso es algo que nos da pavor, nos da ansiedad, nos da miedo. Y mucha gente ya está comenzando a recurrir a algunas técnicas que pueden ser mejores o peores. Una de ellas es ver la calificación, la propia calificación que te dan las webs acerca de las películas, ¿no? Que si tiene 5 estrellas de 5 o si tiene una puntuación de 9 sobre 10, de 8 sobre 10, y ahí van tanteando si es una buena o mala película, si van a poder disfrutarla. Hay otros que la hacen más simple y se guían de la popularidad. Por ejemplo, Netflix tiene esta pestaña que es el top 10 o las 10 más importantes de la semana o algo así, y ahí ya puedes ir eligiendo para ver cuál más te interesa, porque muchos dicen, si a tantas personas les ha gustado, ¿por qué no a mí? Y es que sí, estas maneras pueden ser efectivas hasta cierto punto, pero no del todo, porque por ejemplo en las páginas especializadas que te suelen dar una calificación no necesariamente son los más realistas para ti, porque cada uno tiene su punto de vista. Los críticos de cine suelen analizar de forma distinta las películas al común denominador, y no necesariamente tiene por qué ser mejor la percepción de un crítico de cine que la tuya. Y muchas veces esas mismas calificaciones también suelen estar viciadas, ya sea porque es una película nueva que es muy esperada y los fanáticos han comenzado a dar calificaciones muy positivas para que esta película se popularice, y bueno, ese es uno de los principales problemas. Y también, bueno, sabemos que lo que está de moda no necesariamente es lo mejor. Es por eso que creo que no te vendrían mal un par de tips de mi propia cosecha que he ido descubriendo a lo largo del tiempo. Así que antes de comenzar, te recuerdo que tengo un curso de introducción a la comunicación audiovisual, donde explico todos los principios básicos de la carrera, que si el lenguaje cinematográfico, la oferta laboral, qué equipos usar y demás. Si te interesa, puedes ver aquí el anuncio o darle clic al enlace de la descripción. A ver, la recomendación que te daría de arranque es no entrar a Netflix si no sabes qué ver. Porque sí, como te dije al principio del video, podemos pasarnos horas scrolleando entre películas y películas y películas y al final no decidirnos porque no tenemos un filtro exacto. Lo ideal es entrar a Netflix ya con una idea de lo que quieres ver o la película exacta si es posible, para no perder casi nada de tiempo en la elección. Igualmente, si ya tienes una película definida para ver y estás a punto de entrar pero te llama la atención otra película del catálogo de Netflix que sí o sí quieres ver, puedes agregarla a tu lista y verla en otro momento. La segunda recomendación, ahora sí más relacionada con la elección de la película, tiene que ver con pedir recomendaciones a amigos, familiares, compañeros de trabajo y demás. Porque sí, a veces parece que no todos tienen nuestro mismo sentido de la apreciación cinematográfica, del disfrute del cine, pero siempre es bueno por ahí forjar relaciones. Quizás por ahí descubras a alguien que le gusta el cine, otro cinéfilo como tú, que te puede recomendar muy buenas películas. Es por eso que es muy bueno que cuando tienes la necesidad de ver una película, no sé, de misterio, de drama, de acción, comentarlo con un amigo cercano y pedirle alguna recomendación. Quizás puede llegar a recomendarte una joya oculta, quién sabe. Y de paso, generas más conexión con la persona, se sienten valorados, fortaleces tus relaciones amicales, es un ganar-ganar. La tercera recomendación, y es una de las que más me ha servido, es seguir la carrera de actores y directores que nos gustaron en cierta película que vimos en el pasado. Por ejemplo, viste Titanic y te encantó. ¿Cómo es que se lleva la historia? ¿Cómo es que ya conoce a Rose? ¿Cómo se plantea todo este hundimiento del barco y este sacrificio por el poder del amor? Bueno, te convendría
más que todo seguir al director que realizó esta película, que es James Cameron. Bueno, vas a Google, buscas películas que ha dirigido James Cameron y vas viendo todo su catálogo. Por otro lado, de repente viste La La Land y te encantó la interpretación de Emma Stone, te enamoraste de ella. No es un caso de la vida real, lo aseguro. Y bueno, igualmente puedes recurrir a Google y ver todo el catálogo de películas en las que ha participado, como Zombieland, Se dice de mí, El sorprendente Hombre Araña 1 y 2 y demás. No es que me sepa toda su carrera cinematográfica, ¿ok? Generalmente de esa manera puedes ir encontrando muchas más películas afines a tu personalidad y a lo que podría gustarte. Ahora, como cuarto punto y primordial creo también, es perder el miedo a las malas películas. Porque sí, con el tiempo, cada vez que vamos experimentando entre película y película, quizás vemos una mala y no nos gusta y sentimos que perdimos el tiempo, que lo desperdiciamos. Pero en realidad siempre es bueno experimentar malas películas y por ahí descubrir una joya oculta. Yo siento que lo vale. Por ejemplo, una de las cosas que admiro de mi madre es su capacidad para ver casi cualquier película que le pongan enfrente. Ella entra al catálogo y apenas ve una imagen, un título que le llama la atención, le da play y pasa la hora y media, las dos horas que tenga que durar. Confía bastante en su intuición y es que ella no tiene miedo a ver una película mala. Sabe que es parte de la vida, sabe que quizás hay muchas más películas malas que buenas, pero es parte del proceso, por ahí va aprendiendo, por ahí de toda película se puede aprender, sacar una buena escena o en el peor de los casos ver patrones para no volver a repetir una película mala. Así que por favor, hay que perder el miedo a la inmensidad del catálogo de las plataformas de streaming, hay que ganarle, hay que elegir bien nuestras películas y disfrutar del cine. ¡Nos vemos!